we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurting. Trauma keeps up at me after I'm old. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say. Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de su casting Migenio. Pues nada, en esta ocasión estamos en la cala de Mija. Y nada, estamos aquí en buena compañía. Estamos con los compañeros de Surcasting Nerja. Estamos con Rafa. Por allí tenemos a Follique. Viene con nosotros también Samuel, mi hermano. Y en general venimos a pasar un día en grande. Venimos a pasar un día guapo, guapo, guapo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Hemos empezado una horita oscura, más o menos, a las 7 de la mañana. Son ahora las 8. Y la verdad que hemos llegado y nos hemos encontrado muchísimas algas. Así que, como hay tantas algas, no sabemos ni lo que vamos a hacer. Vamos a intentar aguantar lo que podamos. Si vemos que las algas no nos deja pescar, cambiaremos de pesquero. Pues nada chicos, continuemos con el vídeo. Mario, ¿qué pasa? Madre de Dios, ¿qué tiene hoy? Para montar una ensalada, ¿no? Madre mía, cómo empezar día, fatal. Ya tenemos aquí las alguitas invasoras, ¿no? Sí, estas son de las invasoras. Las nuestras son... Pues nada, vamos a intentarlo, vamos a machacar, vamos a hacer lo que podamos. Y ya está. Cosa no nos queda, ¿no? No puede haber otra. Pero fijaros, sí. Fijaros, encima son de las incómodas, que no son las que se caen solas. Son de las que se pegan a la línea y cuesta un trabajito que no veas. Nada. Tremendo. Continuemos. Nada, señores, aquí tenemos al compañero Rafa. ¿Qué pasa? Echando el día, a ver si... ¿Cómo empezar el día? Bien, bien, un poquito de alga, pero... Complicadete, ¿no? Complicado, la pesca. Se nos ha puesto... Se nos ha puesto la cosa chunga. Me parece a mí que vamos a tener que cambiar de... Cambiar de pesquero, ¿eh? Vamos a cambiar de pesquero, me parece a mí. Nos vamos a ir un poquito más para... Para la zona de ahí de Calaburra. Que en aquella zona hay muy poca alga. Y nada, vamos a intentarlo, a ver si el cambio nos viene para bien. Yo creo que sí. Lo que digáis, yo... Ya está, ya que por lo menos habéis venido yo no conozco de tan lejos, por lo menos que tengáis un día agradable, por lo menos que podamos pescar, que nos dejen pescar, porque es que la arga así ya se pone imposible. Y nada, fijaros, chicos, para allá, el bombazo de caña que hay y la gente está recogiendo. Es que allí había también unos chicos y han tenido que recoger y seguramente cambiarán de playa porque es que es imposible. Es imposible. Y todo, la causa de todo esto, la levantera que ha habido esta semana pasada. La levantera que había esta semana pasada. Fijaros cómo está la playa, mira. Fijaros cómo está todo de arga.
llegado ahí arriba, ¿eh? Claro, ha llegado ahí arriba. Y aquí mete el levante muy fuerte. Pues nada, chicos, vamos a continuar con la jornada, vamos a cambiar de pesquero. Cuando nos encontremos en el otro pesquero, pues ya os enseñamos el cebito, enseñamos todas las cosas, que ya estemos cómodos. Y ya vamos mostrando un poquito la manera como vamos a pescar. Ahí está el Mario no para el tío. Tiene las cañas fuera, ¿no? El Mario no para el tío. Ahí está, a él le da igual a Jarga. Un hombre de fe. Es un hombre de fe, machaca al máximo, ¿eh? Eso es, Mario, tú nunca te rindas. Hola, yo no. Tú nunca te rindas, a machacar. Es que para estar ahí hasta sacarlas todas para verla más limpia. Mario, ¿qué es lo que le ha puesto ahí? ¿Una tita para langre? No, uy, qué tita más buena. Ah, bueno, esta es la tita, esta que, ¿cómo le llamamos? Tita de Vietnam, ¿no? ¿Eh? Tita china, no es china. Bueno, nada, coreana pelúa. Esto es coreana pelúa. Pues bueno, chicos, venga, continuemos con la jornada. Señor Mijeño, ¿qué ha cogido usted? ¡Sarguito, señores! Empezamos bien la jornada. Señores, pequeño sarguito. Fijaros. A la gusanita de playa. Pues nada, ha entrado este pequeño sarguito y en la caña del medio tengo un pesco enrocado. Un sarguete. Bueno, la primera captura. La primera captura y en la caña del medio tengo un pesco enrocado también. Un sarguete para el merillo, único. Para el merillo, sí, pero te vamos a dar, vamos a dar captura y suelta. ¿Tiene corta uña? Oh. Mira, vamos a cortarle a ras de boca. Un poco más. El tuyo corta más, ¿no? Sí. A ver. Ahí, a raíz de boca. Señores, le cortamos a ras de boca, no le metemos los dedos en la galla. Porque si no, no lo cargamos, ¿vale? Y vamos a echarlo al agua que el animal ya está sufriendo. Vámonos. Mira, ahí va navegando. Ahí va, mira, señores. Bueno, ¿qué hay hoy para comer, Carlos? Meta. Por ahora. Este es el primer plato. Sí, este es el desayuno. Primer salto. Están los bocatitas. Lo comemos parte a esto. Ahí, ¿no? Con el quesito, la mayonesa. Bueno, chavales. Tenemos todas las cañas ya, las tenemos lanzadas. En aquella del medio tengo un pescado enrocado. A ver si viene ahora mi tío con las gafas y vamos a intentar sacarlo de las piedras. Y nada, salió ese sarguito, nada más llegar. Y la verdad que ha habido algo de actividad. Y mira, todas las cañas, lanzaditas. Allí tenemos a Mario, que está terminando de cebar la última caña. A Rafa igual. Y nosotros, que... Mira. Mira el cocinero lo que ha preparado. No, vamos a desayunar. Madre mía. Mira, oh, hamburguesita con queso, tomatito. Este es el trofeo. No, vea. Esto para coger fuerza. Hemos llegado, no hemos tenido que cambiar de pesquero. La verdad que una paliza, porque desmontar todas las cañas, desmontar todos los bártulos, volver a montar en el coche. Llama a tu padre, te lo digo. Pero bueno, ha merecido la pena. Hemos llegado, hemos pinchado un sarguillo y la verdad que se nos ha metido ponientito bastante bueno. Y esta playa, pues con el poniente funciona muy bien, está el agua muy clara. Vamos a intentarlo de todas maneras. Y nada, fijaros, la colita fresquita. Ahora sí estamos cómodos, ¿ves tú? Ahora sí estamos, ¿eh o no? Ahora estamos calidad. En nuestra zarza, ahora sí. Esto es calidad, mi año. Con las argas estábamos amargados allí. Y nada, ahí va Mario, va a proceder al lance. Vamos, ahí. Está pescando la lengua de arena. Está pescando con un 0,20, pegándolo un poquito más lejos.
Yo estoy encima de lo harto las piedras. Y nada, ese sarguito a salir lo harto las piedras. Pues nada, por allí está Francisco, que tiene sus cañas al final. También está metiendo los plomos en la arena, pegándole con un 16, un 18. Y nada. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira, la olío, la olío. La olío el Mario, madre mía. ¿Al ataque? ¿Cómo la olío? Madre mía. Vamos a meterle mano a esto. Vamos ahí. Vamos ahí. ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Vamos que se enfría! ¡Vamos que nos vamos! Bueno, chicos, vamos a darle leña a esto. Vamos a ver qué trae Mario. Oh, oh, la, el único cachillo de alga que hay en toda la playa. Ahí tengo yo medio una línea. Te ha llevado estas, ¿eh? Bueno, chavales, mira, vamos a enseñar el cebito, ¿vale? Tenemos gusanita de playa. Tenemos cuatro cajitas de gusana de playa. Tenemos unos currucos metidos al buena, ¿vale? Mira cómo huele. Oh, claro que es concha. Claro que es concha fina. Tenemos unas conchas finas, ¿vale? Cangrejitos. Tenemos unos cangrejitos por aquí. La verdad es que nos lo ha traído el compañero Mario. Y fijaros que es cangrejito, mira. Mira qué tamaño. Mira qué tamaño de cangrejito, mira. Mira qué tamaño de cangrejo. La verdad que buenísimo los cangrejos. Y después traemos tita baby de la XL, ¿vale? Una titita baby de la XL. Claro que es tita. Claro que es tita baby. Oh, y una pinta, vaya. Pues nada, con cuatro cajitas de tita baby de la XL. Pues este es el cebito que tenemos. Este es el cebito que tenemos para la jornada de hoy. Vamos a intentarlo y vamos a ver si quiere salir algo de pescado. Aquí estamos intentándolo de todas las maneras. Pues bueno, chavales, venga, prosigamos con la jornada. Vámonos. Bueno, señores, bienvenidos a la pesca de la dorada, ¿no? Pues sí. ¿Paciencia? ¿Todo paciencia? De momento nada. Pero fijaros, el dedo. Mira el pobrecillo, la mala experiencia que ha tenido. Un poquito de percance esta mañana. Había un percance que, mira, podía haber sido peor y gracias a Dios no ha sido peor. ¿Qué te parece? Oh, esto está de maravilla, señores. Fijaros. No vea. Pues nada, ¿cuál ha sido el percance, Mario? ¿Qué es lo que ha pasado? Un resbalón del carajo. Se ha dado un resbalón el pobrecillo y no vea. Y podía haber sido peor, ¿eh? Podía haber sido peor del verdín que crea el agua y al salir del túnel, pues, vamos a matarme ahí. A punto. Menos mal que no, menos mal que ha sido un susto y ya está. Y no ha sido nada más grave. Vale, vamos, pues nada, vamos a ponerle la carne, ¿no? No le dejes de recoger que te rozo con la piedra. Acá sigo. Acá sigo. Pinzo la caña muy recta. No me atraves todo, pero. Te cuido aquí cerca que hay piedra y se te mete la piedra. No, no, no dejes recoger, no dejes recoger. Oh, eso es bueno, vamos a ver qué es. Un sargo,
¡Oh, no! ¡Una dorada, una dorada! ¡Una dorada! ¡Una doradita! ¡Venga, dorada! ¡No, claro! ¡Dorada! ¡Una dorada, una dorada! ¡Dorada! ¡Dios! ¡Mi roja! ¡Una doradita! ¡La hija puta! ¡No ha movido la caña! ¡No la ha No ha habido picada, tío. Esto no, monta ahí con ella. Ay, mira, ya está partido. No, 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 cuela, cuela. Estaba lejos. El gamacazo, tío, a tope. El gamacazo de dos, mira. La torta aquí. La menos mal que la ha traído. Doradita. Ha perdido un bocado, ¿eh? Pero, escucha, ese es el bocado que te han dado aquí antes. ¿Vale? Seguro. Esa es chula. Tiene un boquete así, la tita que la ha puesto. La ha estado trasteando. Lleva un rato trasteándola, ¿eh? Hasta que se han enganchado, mira. ¿No? He dicho yo que he visto la caña. Que no se movía, pero estaba recta, ¿no? Tampoco ha caído para atrás. Voy a ir un pareja. ¡Rafa! Anda, que el mijeño te trae a sitios malos, ¿eh? Menos mal que no ha cambiado esta mañana con las algas. Lo dije esta mañana. Decía, vamos a aguantar un poco más, ¿no? ¿Y qué dije esta mañana? Vamos, que hay poniente, me da buena fina. ¿Qué dice yo a una mitad? Digo, Bajamá, estamos a la mitad. A las 13:30. Venga, le voy a poner para el agüita y... Ya están aquí, ya están aquí. ¿Para nada? ¿A seguir? ¿Que estamos en repunte? ¿Qué ha tenido Mario? Antes ha sido una doradilla. Vamos, chavales. Ya están aquí. Venga, a seguir, que estamos en repunte. Grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some meditating. I don't need you to save me. Feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to know. Venga, lo paído. No, ¿no? Vamos a ver cómo viene el cangrejo antes de cortar el vídeo. Hace la picada, cree, claramente, vale. ¿Tú arreglas? Vamos a ver cómo viene el cangrejito. Ah, sí, yo entrarle la dora a Rafa. Y le han pegado el cangrejo ahora, viejo. Bueno, pues la escupí. Entonces, ¿cómo ha subido el péndulo? La ha escupido, tío. Puede haber subido por cualquier cosa. Mira. Por cualquier cosa lo puede haber subido. No, le arranca la pinza, tío. Eso. Ahora un cangrejo sin pata. Pues nada, falta la arma. Venga, lanza otra vez. Vamos a echarle al agua, vamos a pegarle fuerte. Venga, te voy a grabar cómo lanza. No tengo como más para atrás. No meterle. Espérate. Fijaros qué doradita ha sacado nuestro compañero Rafa. Y esta te la vamos a dedicar a nuestro compañero y amigo Moncho, Moncho, ¿no? Tu casting con feta. Pero Moncho, escúchame, esta no venía sola. Tú fíjate, venía embuchada, mira lo que traía, mira. ¡Moncho! ¡Siempre se pesca! Eso es. Mira, venía acompañada, tío. ¡Un Moncho! Ya sabes, vente. Que de aquí de la dorada con Moncho salen. Vamos ahí, señores. Vamos ahí. El cocinero bueno. Ya toca comer, ¿no? A los buenos filetes. ¡Bocata euro! Son las 3. Por ahí ya toca papeo. Que hay hambre. ¡Bocatita euro! Pues bueno. Ya hemos cogido pescadito, ahora a comer. Vamos a hacer unos bocadillitos guapos. Y ya está. Ahí está. El niño, prodigio. Empateando anzuelo. Esto es lo que tiene pescado. Bueno, chavales, vamos a poner una titita. Fijaros qué tita. Mira.
coger. No, veguetita, niña. Vamos a cerrar, vamos a cogerla, vamos a cerrar. Vamos a cerrar por la parte de aquí. Vamos a cerrar. Vamos a cerrarle por aquí. Por aquí. Hago una búa gorda, anzuelo del día del sino, grandecito, ¿vale? Vamos a coger la parte más ancha, ¿vale? Por aquí. Pero te lo vamos a sacar por la parte más oscurita. Me debo por la agujita gorda. ¿Por qué le hemos cerrado por los dos lados? Para que no se vacie. A ver si me deja, pues muchas veces es verdad que la aguja se atasca. Se atasca. Pero os voy a enseñar un truquillo que hay. Que coge una aguja más finita. La metemos sobre la gordita esta, tacamos, ¿lo ves? Tacamos el resto. Y ahora, por lógica, nos tiene que valer. Mira, ya lo tenemos aquí. Una así. Mira. Hay un truco. Cuando la tenemos aquí, ¿vale? No la apretamos. Si nos lo cogemos, la pincho un poquillo, pero bueno, no pasa. La ponemos así. Vamos a poner de esta manera, ¿vale? Le cerramos por los dos lados, va a perder líquido porque es normal. Está tan hincha que va a perder líquido. Pues por lo menos evitamos. Pues fijaros. Fijaros que ese bito le vamos a meter. A ver si te quiere convertir en un pepón. Nada, una doradita gorda, un buen farguetón. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo viene? Recogiendo, pero nada. ¿Cómo vienen los cebos? Este es sin tocar. Bueno, esa por lo menos no la han tocado, ¿no? No. Bueno, por lo menos, mira. Se me debería la cabeza aquí igual. Mira qué plomo más chulo, oye. Qué plomo más cookie, ¿no? La de los ñanis. Mira, oye. Mira, por lo menos sabemos que está pescando, ¿no? No lo han tocado, ¿no? Pues nada, ha salido la doradita esa con la marea abajo del todo, la doradita que ha sacado Rafa. Y nada, esperemos que... que ahora con la subida salga alguna más. Yo creo que sí, porque el agua está espléndida, ¿eh? Mira, está transparente y encima brisa de poniente, o sea que tiene buena pinta. ¿Eh? Y encima la entrada a la tita, ¿eh? Vamos a pegar un lance. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Vamos. De lujo. De lujo, ha caído, vaya, de lujo. Ha caído al corte las piedras. Es hasta fenómena. Pues nada. Vamos a seguir, vamos a hacer la paradita, vamos a comer. Vamos a retomar fuerza. Para la poca horita que nos queda de jornada de tarde, ¿no? Esta mañana nos tuvimos que cambiar de playa, tuvimos el problema de las argas, perdimos la pleamar, porque la perdimos, por el fallo ese que hubo, perdimos la pleamar y por lo menos vamos a intentar coger la de la tarde, que pinta bien, la verdad que pinta bastante bien. Vamos a ver. Vamos a darle, ¿no? Por lo menos estamos pasando un día de lujo. Eso sí. Estamos pasando un día agradable. Un día estupendo.
Y nada. La verdad, porque hace una brisita que sí. Es vamos a ver si clava la segunda, ¿no? Ya como clave la segunda ya antes de comer, no veas. Nada, ¿no? Pues nada. Vamos a ponerle cebito a las cañas y a papear. Vamos, chavales. Vamos, chavales. No vea. Segunda tanda. Pero este es el almuerzo ya. Este es el almuerzo. Madre mía, chiquillo. No vea el almuerzo, tío. Oh. Oh. Madre mía. Pues nada, vamos a darle. Vamos a darle, chavales. Aquí tenemos a toda la trupe. Vamos a meterle mano. Espérate. Venga. Vamos por aquí. ¿Qué? ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es, Rafa? Un bautizo. Sí, esto es un bautizo. ¿Quién es la comunión hoy? Nosotros no pasamos hambre. No, señores. Nosotros, ya te digo. Por un puesto. Le ponemos una pancarta. $2.53 ¿Qué? Pues ahora tú te vendes tú. $2.50 Y la bebida aparte. Hermanito. Venga, vamos ahí. Venía acorazado. No, veamos cómo está eso, ¿eh? Y con hambre más, ¿no? Sí, esta hora ya... Échale de eso, Rafa. ¿Eso sabe lo que es? Que chusque me da todo. Échale manteca colorada. Eso es yodo. Eso es superglú. ¿Superglú? A ver si pega los dos cachos ahí. Ahí. Mijita, no hagas mucho, porque esto tiene demasiado... ¿Granachado? La chao yugarrero, ¿no? No soy de mucho... Yo soy más de... Soy más de mostaza que de mayonesa. Por la próxima vamos casa. Tampoco. No, ve ahí. El Mario se tiene buen saque, ¿qué sí? Yo sí. A mí me duelen las muelas, ¿no ves? Bueno, señores, vamos a comer. ¿Allí qué? Bueno, chavales. Pues nada, se nos va Francisco. Serán las 4:00, ¿no? Sí, casi las 5. Casi las 5, se nos va porque tiene que currar. Y tiene que currar esta noche y le espera todavía un camino largo. Así que, pues nada. Nos abandona ya. Que se le debe a mi grupo. Y a sus castings que también. Sí, esperemos que ahora en la pleamar que tenemos ahora a las 8 clavemos algo más. Sí, claro. Pero yo espero que sí. Yo espero que vamos a clavar algo más. Pues nada, chavales. De todas maneras nos seguiremos viendo. Sí, por supuesto. ¿Vale? Claro que sí. Vamos, suscribirse que es gratis, como le he dicho Mario. Eso. La campanita es gratis. Venga, señores. Vamos a despedir a los compañeros que se tienen que ir. Y nada, vamos a seguir. Vámonos. Samu, ¿qué pasa, tío? Todo el día machacando ahí a Spini. Hoy no ha podido ser. Hoy no ha habido suerte. Nada. Primera hora había un toquecillo ahí que se ha escapado, pero bueno. Ya está, os tenéis que ir, ¿no? Otro día. Ya está, otro día. Otro día será mejor. Otro día. Pues nada, chicos. Cuidarse. Nos vemos. Venga, chicos. Hasta luego. No, Mario, ¿qué pasa? Pues nada, hijo, aquí estamos. Nada, ¿no? No se quiere mover una caña, ahora empieza lo bueno, ahora empieza el repunte, ahora empieza las dos horitas de repunte. Yo no he podido todavía ni un vivo. Nada. Pero bueno, por lo menos ha visto esa doradita. Rafa. Ha visto esa doradita muy bonita. Y nada, y ahora empezamos las dos horitas de repunte, tenemos también las dos de bajada, ahora empieza las 4 horas buena de la tarde. Encima tenemos la caída del sol. También. Y vamos a ver si... Bueno. Es que está, vaya, el agua está fenomenal. El agua está transparente, aire de ponientito. Es que está, vaya, están las condiciones, están para sacar pescado. Sí. Y nada, y vamos a intentarlo en estas 3 horitas más o menos que nos queda de pesca. Y a ver si podemos poner en seco alguna capturita en condiciones. Vamos a ver si Dios quiere y empieza la actividad. Hombre, llevamos todo el día y ya os digo, si el pescado no ha querido comer por la mañana, tendrá que comer por la tarde. Alguna vez tendré que comer, vaya. Eso es como uno.
Si no come por la mañana, come el mediodía, si no por la tarde. Pero nosotros, si fuera el pescado fuera como nosotros, ¿eh, no, Mario? Yo me he hinchado. Bueno, por lo menos estamos pasando un día agradable. Si yo fuera pescado, me coge rápido. Por lo menos estamos pasando un día agradable. Eso sí. El día es fantástico. Pues nada. Creo que merece la pena venir a pescar, pasar el día. Pues sí, la verdad que sí. Pues nada, vamos a seguir machacando. Vamos a seguir esta horita que nos queda, a seguir machacando y a ver si quiere salir algo. Venga, señores. Vamos a ello. Que tenemos tita, tenemos todavía ahí... De todo. Hay gusanita todavía. Vamos a meterle un poquito de todo. Vamos, chavales. Bueno, chicos, vamos a aprovechar, ya que está cayendo la luz del sol. Estamos ahora en pleno repunte. Vamos a aprovechar para saludar, ¿vale? Vamos a mandar un saludito, ¿vale? A Rubén, Martina, Silvia y María, ¿vale? Que nada, que a ver si dejáis a Juli pescar un poco y os animáis, ¿vale? Y vais un poquito a la playa y probáis este deporte que tanto nos aficiona a todos los que seguimos el surcasting. Y nada, no hay nada mejor que estar en la playa con los compañeros pasando el día. Y nada, a veces no sale pescado, a veces sale pescado, la pesca es así, ¿vale? Vamos a mandar también otro saludito, ¿vale? Para Andrés Vera. Pues nada, un saludito también para Andrés Vera, ¿vale? Vamos a mandar otro saludito, ¿vale? Para Tunarro Fishing. Grande Pedro, un saludito. ¿Qué más? Para Antonio Avellán, para Surcasting El Dorado, para Surcasting Almería, para Surcasting Granada, para Emi, para Ángel, pues para todo en general, para todo en general. Pues nada, chicos, y sobre todo, para mi sobrina Nayara, por supuesto. Que no la puedo dejar sin saludar, porque si no, dice que le da al dedito para abajo. Bueno, chicos, vamos a seguir lo que queda de tarde. Vamos a machacar. Vamos a montar el poco cebo que nos quede. Y lo estamos intentando de todas las maneras. Pero de todas las maneras, no os podéis imaginar. En corto, en largo, con tita, con concha fina, con... O sea... cebo de calidad, o sea, poniéndole que si gusana de playa, que eso. Pero bueno, por lo menos hoy hemos visto una doradita. No es la que venimos buscando, la típica dorada XXL, pero bueno, algo es algo. Y ahora estamos en pleno repunte. Yo espero que en estas dos horitas que nos queda aquí, por lo menos se vea un pescadito en condiciones. Ah, y no olvidarse del sargo que me ha salvado el bolo, que por lo menos esta mañana sacó un sarguito, que le hemos dado captura y suelta. Va, chicos. Que nada. Que animarse, salir a las playas, llevarse las cañas, divertirse. Y nada, no hay mejor cosa que estar echando un rato de pesca con los amigos y pasárselo bien. Ah, chicos, vamos a continuar, vamos contando según la curra la jornada. Y nada, un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar ahí viendo el vídeo. Espero que os guste, ¿vale? Venga, chicos, nos vemos. No me jodas. No le esfuerces tanto, Dani. No, la ha partido, le ha hecho mucha fuerza. No, es un pulpo, coño. Era un pulpo. Pues nada, señores, aquí está, se le ha escapado un pulpo. Mire. Tita. Era un pulpo. Bueno, chicos, pues... la jornada que ha terminado, por lo menos para mí, si quieres, los cañones ahí todavía.
Yo tengo dos cañitas, he sacado una de las cañas. Bueno, la he sacado. He partido porque he enrocado. Y nada, chicos, la jornada de hoy, la verdad que ha estado entretenida. Ha estado entretenida, nos hemos pasado en grande con los compañeros. Es la primera vez que hemos quedado, pero vaya, no va a ser la última, eso está seguro. Eso está seguro. La siguiente puede ser que subamos nosotros a Nerca o que vayamos a Almería, no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. O lo más seguro será Nerja, casi seguro que va a ser Nerja. Así que, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, suscribiros. Exacto, es gratis. Y el dedito para arriba. Y ante todo, agradecer a todos los que estáis ahí, a todos los que comentáis el vídeo. Por favor, comentad los vídeos, tanto los míos como los de este hombre, porque ayudáis, no sé, a crecer el canal. La gente se vuelve como más social, hablan entre ellos. El algoritmo de YouTube. Claro, se aceptan críticas, siempre que sean críticas constructivas, como dice, por ejemplo, el compañero de Datunarro, Pedro. Pedro, un saludo. Saludito, Pedro, y a todo el equipo de Datunarro, ¿vale? Y nada, dejad vuestro comentario, dejad vuestro like, por supuesto, o vuestro dislike si no os ha gustado el vídeo. También vale. Pero el vídeo está hecho con todo el cariño, ¿vale? El vídeo, cada vídeo que nosotros montamos, cada jornada que grabamos aquí, cada desplazamiento, por ejemplo, hoy se nos ha complicado de una manera, otra persona hubiera tirado la toalla. Y en cambio, nos hemos cambiado de playa, hemos acertado porque, mira, Rafa, por lo menos, ya que se ha pegado el tute de venir aquí a Mija, por lo menos ha llevado esa doradita. Por lo menos, mira, no será una dorada de kilo ni de dos, pero bueno, por lo menos... Hace una satisfacción para todo el grupo. Por lo menos hace una satisfacción, ¿verdad? Hace un orgullo y satisfacción. Y llega al pueblo de los españoles. Hoy ha pasado de todo. Mario ha jugado... A patinaje artístico. Bueno, es un artístico discutible. Madre mía, pero hoy nos ha pasado de todo. Las algas... de todo, no nos ha pasado de todo, la verdad que hoy lo que nos ha pasado son aventuras, anécdotas que van a quedar. No hay mucho de comer. No hay mucho de comer, pero, por supuesto, eso no puede faltar. Yo me voy muy satisfecho porque nos hemos divertido, no lo pasamos bien. Hombre, es lo importante. Lo importante es que nos lo hemos pasado yo bien. Yo siempre digo que la captura es quizá lo de menos. Es lo de menos. Nosotros venimos, intentamos sacar para poder enseñarla en el canal, que la podáis disfrutar con nosotros. Y más ganas que nosotros tenemos de sacar un pescado bueno no lo tiene nadie. Porque fijaros, desde las 6 de la mañana, ¿verdad? 6 de la mañana y son ahora las 8 pasadas. Imagínate, fijaros cuántas horas para poner esa dorada en seco. Imagínate que esto no es una jornada y pincho tres doradas, ¿no? Esto es horas y horas y horas y machacar y ya está. Y puede que no pinche ninguna, vea. Exacto. Y bolos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Y nada, en el siguiente, más y mejor, chavales. Más y mejor.